Hoy, en Bridón, Acayuca, en Veracruz, conoceremos el proceso de ordeña de las búfalas de agua, así como un poco más acerca de este extraordinario ganado. También visitaremos un rancho donde se propone una nueva visión de la ganadería. Habremos de disfrutar de un divertido paseo a caballo por las calles de la ciudad, a la vista de miles de espectadores que disfrutaron a lo grande de la música y alegría de los cabalgantes. Acompaña a Toño Aldeco en esta nueva aventura y disfruta de una cabalgata más desde Acayuca, en Veracruz. Acayucan es un municipio en el sur del estado de Veracruz. Es la puerta grande del Istmo de Tehuantepec. A 4 horas de la capital del estado, es una ciudad de suma importancia, no solo por su estratégica ubicación, también por su enorme proactividad agropecuaria y comercio. Nuestro anfitrión es Marco Antonio Martínez Amador, quien siendo presidente municipal hace algunos años nos invitó en 2 ocasiones a llevar a cabo la grabación de este paseo a caballo, del cual hoy es su 8ª edición. Hoy, como diputado local, refrenda su compromiso para con su gente de seguir difundiendo la riqueza de su región. Antes como empresario, hoy como político, la vocación de servicio de nuestro anfitrión. Ya sabemos que la mejor forma de celebrar algo es cabalgando. El éxito de Bridón se representa principalmente en la participación de los diferentes cabalgantes y sus familias. Pero sin lugar a dudas, los grandes héroes son nuestros anfitriones, aquellos que se esmeran por encontrar los pretextos perfectos para dar a conocer lo valioso de su tierra, pese incluso, muchas veces, a las críticas locales. Tal es el caso de mi buen amigo Marco Antonio Martínez, quien es la tercera vez, en 2 ocasiones anteriores como presidente municipal y hoy como diputado y líder de un gran grupo de empresarios que hoy se unen para traernos a difundir esta cabalgata, por tercera vez nuestro anfitrión. Marco, qué gustazo verte, hermano. Gracias. Sé que le has metido todo el entusiasmo, más de un mes de preparación para el día que hoy se llega. Platícanos qué vamos a ver. Fue una gran emoción, pero bien contento porque tengo el respaldo de los empresarios y que todos hicieron posible este evento, porque tenemos que celebrar que estamos bien, gracias a Dios, que la pasamos, que la libramos. Y pues los que se nos adelantaron, pues desde allá arriba van a celebrar esta 8ª cabalgata, pero que con ese ánimo, con ese folclor, con esa fiesta que siempre manejan las personas de a caballo, presumen que los niños, que la foto. Y realmente bienvenido a Acayuca, Antonio, nuevamente. Es un honor tenerte aquí en Acayuca, en Veracruz, un municipio bien solidario. Marco, de los años que tengo de conocerte, eres un digno representante de la gente de esta bellísima tierra en donde la gente trabaja, se dedica, se entrega y se esmera por siempre a hacerlo mejor. El día de hoy, además de mostrar el trabajo que están haciendo, te quieren invitar a que vengas a conocerlos y que vengas a invertir a este bellísimo lugar, Acayuca, en Veracruz. Seguimos con mucho más y platicando con Marco Antonio Martínez, mi anfitrión. Arrancamos temprano nuestro día con una visita al rancho de uno de los baluartes de la ganadería en México, don Eduardo Maitre, impulsor de un ganado alternativo que hoy demuestra ser, por su rusticidad y rendimiento, uno de los más rentables, el búfalo de agua. Gracias a don Eduardo, Toño tuvo la oportunidad de dedicarse por largo tiempo a la crianza del búfalo, teniendo constancia de lo provechoso que es esta especie, por lo que también ha sido promotor insaciable del búfalo. Fue un gusto contar con la presencia de varios diputados, amigos de Marco Antonio, y ver su interés por conocer más sobre las actividades productivas de la región, lo que habla de su compromiso y solidaridad. El mercado de las búfalos, en este caso, en este estado, está aumentando cada día más, ya que es un animal que genera abundante leche y carne a bajo costo solo de pastoreo. Cada día más las personas están buscando lo que es productos derivados de pastoreo,
en cuestiones, por ejemplo, de la leche, los productos o subproductos como el queso, está teniendo demanda ya que es de fácil proceso y de fácil digestibilidad, y los procesos que se le han dado ahora a la leche pues han determinado un producto con mucha aceptación en el mercado. Ahora los invitamos para que vengan a conocer lo que son las características o las generalidades del búfalo de agua y sus características productivas, para que puedan incluso algunos ganaderos, ¿por qué no?, acercarse para que conozcan nuestros financiamientos y así poder seguir pues dándole más auge a este búfalo de agua que está en proceso de crecimiento. Aprovechando la presencia de los legisladores, Toño no dejó pasar la oportunidad de invitarlos al proyecto que iniciase la Federación de México a Caballo hace más de 7 años, la declaración de las cabalgatas como patrimonio cultural de los estados y la nación. Todos accedieron a apoyar la moción. Al ser hombres y mujer de palabra, no nos queda duda que muy pronto, Veracruz habrá de sumarse a la lista de estados que han apostado por salvaguardar la cultura de la gente de campo. Ya les estaremos informando de dichos avances. Después de degustar los exquisitos quesos de búfala, se trasladaron a un rancho donde las novedades de la ganadería son sus orígenes. El principal actor de la ganadería regenerativa es el suelo. El suelo, sin el suelo es como es la madre, y sin la madre no hay fertilidad. Pero para que haya fertilidad el suelo debe tener todos los componentes necesarios, que son nutrientes, que son condiciones ambientales y que son con condiciones de habitación, de hábitat, ¿no? Entonces las raíces más el estiércol, más la materia orgánica, más todos los componentes animados e inanimados del suelo, o sea, parásitos, bacterias, microorganismos, generan un ecosistema dentro del suelo y eso lo hace más fértil. Ese es el efecto del suelo. El suelo es la principal, para mí es más importante el suelo que el mismo ganado. En este breve recorrido por algunos de los procesos productivos de la zona, se constata el ímpetu, las ganas de crecer, innovar y triunfar de la gente de Acayucan. Cuando el destino aprieta, amigos, no queda de otra más que buscar salir adelante. ¿Cómo? Principalmente teniendo una idea. Segundo, haciendo un gran equipo, como lo ha hecho Marco Antonio Martínez, quien reúne a muchos empresarios. Esta necesidad, Marco, de unir las autoridades con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones, para aportar algo, tú independientemente de tu cargo, lo importante como ciudadano y como empresario es siempre seguir luchando por tu tierra. Platícanos, ¿qué has estado haciendo? Que cada día se le reconoce más a los productores del campo, que gracias a ellos nosotros consumimos, ¿no? Y tenemos grandes productores de ganado en variedades. Un reconocido amigo aquí con los búfalos, le mando un cordial saludo a mi amigo Don Lalo. Decirte que las cabalgatas hoy por hoy es la unidad de todos los que de una u otra manera participan en el sector del campo. Llámese una veterinaria, un empacador, todo lo que es la alegría. Por eso Acayucan ya es un referente, ya hoy. Hoy 12 de noviembre, ya es la octava cabalgata que se hará aquí en Acayucan. Lo hice antes de que fuera yo alcalde, lo hice cuando fui alcalde y hoy como diputado. Realmente sigo teniendo ese gran respaldo de los sectores del campo. ¿A nombre de quién? Es decir, venerando a quién hacemos esta cabalgata. Pues en San Martín Obispo, que aquí en Acayucan se celebra, pero también tenemos otro santo solidario aquí que viene del Istmo de Juchitán, San Diego de Alcalá. La fiesta para el mexicano siempre muy unida, muy de la mano de la fe. Así. Mi queridísimo Marco, vamos a ver qué el día de hoy.
tengo entendido, nos vas a llevar al Rancho Los Búfalos, vamos a disfrutar de un rancho ecológico, orgánico, ¿y qué más vamos a conocer? Pues a la convivencia a las 2 de la tarde en el Lienzo Charro, en la cual nos vamos a convocar todos los que de una u otra manera hicimos posible esta concentración, y de ahí a las 4 de la tarde vamos a salir por las principales calles de Acayucan y regresamos al Lienzo Charro a partir de las 8 de la noche. Mucha gente que te estima estará ahí en el ruedo. Vamos a la monta de toros, la banda de nuestro amigo Joan Sebastián, la que cantaba todos los éxitos con nuestra banda, ya está aquí. Y pues todo es alegría, es olvidarnos un poco de los problemas que traemos, de la situación de salud o lo económico, ¿no? Es el momento para olvidarnos de todo. Y resurgir, amigo. A seguir trabajando y seguirle echando. Agradeciendo a Dios que estamos con vida y pues eso nos fortalece, ¿no? Para seguir fomentando lo que siempre hemos hecho, pero además fortaleciendo la economía. Así tiene que ser. Mi queridísimo Marco, te agradezco otra vez mucho. Con él vamos a estar platicando a lo largo del programa. Ya está preparando todo. Van llegando las trailas y los amigos de A Caballo al Lienzo Charro y posteriormente, amigos, a todo lo que da. Paseo a caballo. Y además, jaripeo baile con caballos bailadores. Música a lo largo de toda la cabalgata, música al terminar la fiesta y música en el corazón. ¿Qué más se puede pedir? Desde Acayucan para el mundo, Brido. Pronto, miles de personas reunidas en un gran desfile ecuestre. Muchos son los elementos que deben distinguir a un buen cabalgante, pero uno de ellos, creo yo, de los más importantes, es un buen sombrero. Por eso quiero recomendarte el sombrero West Point, el mejor de México y el mundo. Entra a nuestra página y cómpralo. Estos últimos años han representado un gran reto para todo el mundo. Por eso celebramos la vida de la mejor manera que sabemos. Y es cabalgando. Bridón, gracias a todos ustedes, está cerrando el año con la agenda llena. Pero quiero invitarte y quiero recordarte que si quieres que tu cabalgata sea todo un éxito, contrates tu programa. Sí, a través de él vas a poder difundir las riquezas de tu pueblo, pero además convertir a tu cabalgata en una de las más importantes de la región. Contacta a Vicente Hernández, nuestro promotor y productor asociado, para que te dé todos los datos y así puedas llevarnos hasta tu pueblo y que sea todo un éxito tu evento. Bridón, el programa número 1 de actividades ecuestres. Contáctanos y tu evento será todo un éxito. Tú has sido protagonista de esta larga y bellísima historia de caballos y cabalgantes. Para poder seguir adelante es fundamental que te suscribas, des like y des clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, Bridón TV. Estamos en una nueva cabalgata, Bridón, desde Acayucan, Veracruz. Gracias por ser parte de ella. Veracruz, una ciudad muy importante a nivel nacional e internacional por las características y la riqueza de lo que tiene el puerto. Tiene ganadería, tiene agricultura, tiene pesca, tiene una nucleoeléctrica, tenemos un recinto portuario bastante grande y tenemos historia, que es lo más importante en ese momento comentar de este bello estado y de este municipio tan importante para todos los que formamos parte de la sociedad veracruzana. La tierra del Totonacapan, saludándolo desde este bello lugar de Acayucan, agradecerle la invitación que nos hiciera el diputado Marco, con esta celebración tan grande de la cabalgata aquí en Acayucan, quisiera invitar a toda la comunidad que nos escucha, a toda la sociedad, para que nos visiten aquí en Veracruz. Muchísimas gracias por la invitación a mi amigo, el diputado Marco Martínez Amador, fomentando esta cabalgata y sobre todo cuidar a los caballos. Muchísimas gracias y pues bueno, visita Veracruz y también visita la ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros y también, ¿por qué no? Cuando puedas, ven y en el sur de Veracruz, en la ciudad de Acayucan, que también es muy bonita. Y pues solamente para darles las gracias a nuestro compañero Toño, a todo su equipo, por este esfuerzo tan bonito de que nuestra cultura siga viva. La cultura de las cabalgatas tiene muchos años en México, se celebran en todas partes del país y lo único que hace es unir a todos los mexicanos, que nos apasiona el campo, que nos apasiona el sector agropecuario y que pues ponemos un granito de arena para que nuestras tradiciones sigan vivas. Llegó el momento de ir al Lienzo Charro, donde ya miles de personas se reunían para el gran evento.
los espacios de estacionamiento repletos de trailers y camionetas, la explanada rebosante de alegría entre gente y estantes de algunos de los 47 patrocinadores y padrinos que tuvieron a bien el apoyar esta iniciativa. Presidentes municipales, autoridades, diputados, ganaderos y lo más selecto de la sociedad reunidos en esta gran fiesta de unidad. En su momento, Tlaloc, deseoso de participar en la fiesta, también se hizo presente. Marco, viene la alegría de este gran día después de muchos días de organización, pero más que nada la presencia de tantos y tan buenos amigos. Amigos por todas partes, alcaldes, diputados, regidores, secretarios y todos aquí reunidos para celebrar el caballo y a Cayucan. Muy contento de tener tantos amigos aquí de a caballo que les gusta el campo, el sector ganadero. Pero antes que nada también quiero agradecer a los 47 patrocinadores que hicieron posible este bonito evento y la estima aquí de mis compañeros, funcionarios, diputados, alcaldes. Gracias. Y presidentes de ganadera. Gracias. Se siente bien bonito cuando te fortalece esa amistad. Bueno, pues ahí lo tienes, un éxito que se sustenta en la amistad, en el cariño, en la confianza y la solidaridad por este bellísimo estado de Veracruz. Y viendo que hasta Diosito nos quiere mucho porque nos mandó un... Y mira, ya se quitó, así que sí. Comemos, que nadie se quede sin comer y a las 5 de la tarde salimos a la cabalgata. Que así sea, que viva Cayucan. Que viva Cayucan y que viva Veracruz. La hospitalidad de nuestro anfitrión y la impecable organización de su hijo Marco incrementaron el entusiasmo de los asistentes. Toño, feliz y sonriente, fue tomando su lugar en la fila entre música y muestras de cariño de la gente. Y llegó la nueva onda de la banda. Ustedes, el pistolero. Y somos indeleble, banda los cuates. Así transcurrieron las 3 horas de desfile de más de 1,000 caballos y jinetes, así como millares de personas vitoreando a los cabalgantes a lo largo de casi 10 kilómetros. Algarabía, buen humor, respeto. Es lo que se respira en cada una de las cabalgatas Bridón, siempre aptas para toda la familia y donde todos son bienvenidos. Que amas al caballo y la cabalgata es tu pasión. Quédate con el rey de las cabalgatas, Toño Aldeco. Regresamos. Muchos son los elementos que deben distinguir a un buen cabalgante, pero uno de ellos, creo yo, de los más importantes, es un buen sombrero. Por eso quiero recomendarte el sombrero West Point, el mejor de México y el mundo. Entra a nuestra página y cómpralo. Estos últimos años han representado un gran reto para todo el mundo. Por eso celebramos la vida de la mejor manera que sabemos, y es cabalgando. Bridón, gracias a todos ustedes, está cerrando el año con la agenda llena. Pero quiero invitarte y quiero recordarte que si quieres que tu cabalgata sea todo un éxito, contrates este tu programa. Sí, a través de él vas a poder difundir las riquezas de tu pueblo, pero además convertir a tu cabalgata en una de las más importantes de la región. Contacta a Vicente Hernández, nuestro promotor y productor asociado, para que te dé todos los datos y así puedas llevarnos hasta tu pueblo y que sea todo un éxito tu evento. Bridón, el programa número 1 de actividades ecuestres. Contáctanos y tu evento será todo un éxito. Tú has sido protagonista de esta larga y bellísima historia de caballos y cabalgantes. Para poder seguir adelante es fundamental que te suscribas, des like y des clic en la campanita en nuestro canal de YouTube, Bridón TV. Inigualable fascinación causa el caballo entre las masas. Seguimos en Acayucan, Veracruz, acompañando a nuestro amigo Marco Antonio Martínez. Quiero comentar también que realmente los que hacemos este espectáculo, los de a caballo,
los de cabalgata no es por impacto político, sino que es una convivencia que ya se ha logrado y que de una u otra manera pues es bonito la convivencia, nos encontramos amigos de otros municipios, de otros estados y sabemos intercambiar lo que producimos, lo que hacemos con nuestra tierra. Quiero también agradecer a mi amigo Toño Aldeco que a través de su programa Bridón se han abierto muchas puertas en el país. Aquí para la productividad, he escuchado de San Luis Potosí, he escuchado de Mérida, de otros estados, que ya hacen un referente de Acayucan. Así que los esperamos en Acayucan con los brazos abiertos. Hay mucha gente productiva, muchos empresarios, pero también tenemos muchos lugares que ofrecerles. Así que Dios me los bendiga a todos, los esperamos en Acayucan y a compartir todo en el programa Bridón. Toño ha promovido a lo largo de los años el que todos, sin importar el pedigrí de los caballos, tienen un lugar en sus cabalgatas. Sin embargo, se agradece la presencia de fabulosos caballos de fina estampa. Lo cierto es que en toda la zona hay una gran afición por los caballos de baile. Cuacos y jinetes se han destacado a nivel nacional. Este es un son muy alegre, es el son, es el son, es el son de los aguacates. Allá en la campiña verde se reflejan sus collates. Allá en la campiña verde se reflejan sus collates. Este es un son muy alegre, es el son de los aguacates. ¡Hierro, hierro, hierro, compa! Éxito rotundo que está viviendo Bridón en Acayucan. Quiero decir algo importante. Estos éxitos no son más que el resultado de combinaciones. Siempre lo hemos aplicado, por supuesto, Bridón, su convocatoria. Pero el entusiasmo, la entrega, las ganas que le puso Marco Martínez, su hijo y todo su equipo, lograron el que todo el mundo se sintiera integrado. Créanme cuando les digo, seguimos viviendo el mismo entusiasmo del primer día, de la primera cabalgata que yo hice, lo sigo viviendo, me hierve la sangre, me palpita el corazón de la emoción, y eso espero, confío, jamás en la vida se me llegue a perder. Estoy muy contento. Gracias a ustedes y gracias a todos los cabalgantes. ¡Hálate más! Ya la noche cubre Acayucan y la fiesta aún daba para más. El evento en el Lienzo Charro es otro rotundo éxito, rebosante de luz y algarabía. La fila para entrar es interminable, aunque ya adentro no cupiese ni un alma. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias a Acayucan. Gracias a todos por permitirle a los cabalgantes seguir viviendo esta inmensa aventura y su gran pasión por la cabalgata. Nos vemos en la próxima. Y como dice Toño, móntate un bridón, cabalga y sonríe. Listo para partir.
partir para vivir. Inquieto desde el potrero, escucho ya relinchar. Es mi bridón que me llama, juro que no tiene par. Las distancias son para él apenas un juego, pues no le asusta el cansancio, ni la lluvia ni el fuego. Cabalgo en mi caballo, qué grande es el momento.